muchas disciplinas diferentes del arte. Yo me defino como pintor porque lo que más me gusta y un poco una bandera, quiero llevar la bandera del pintor, me parece muy romántica. Pero bueno, verdaderamente estudié escenografía y hago escenografía. También estudié animación y hago dibujos animados. Pero por otro lado tengo una relación muy estrecha con el rock porque soy escenógrafo de una banda de rock y ando de gira por todo el país todo el tiempo. Y por otro lado también doy clases. Con la animación uno dibuja, uno construye muñequitos, uno filma, uno sabe de fotografía, sabe de iluminación. La escenografía en sí mismo, la escenografía y la animación son dos disciplinas multidisciplinarias. Mi manera de trabajo no tiene que ver con la inspiración, sino más que nada con el ejercicio diario de la disciplina. No esperando que la inspiración me llegue, sino trabajando porque hay que trabajar, como un obrero tiene que trabajar. Si la inspiración llega, mejor. Esta disciplina requiere de que todos los días uno tenga un entrenamiento de esto. Uno tiene que entrenar todos los días y para entrenar no hace falta inspiración, hay que hacer. A veces hay que obligarse a hacer las cosas. Por más que uno no tenga todas las ganas o esté medio cansado, hay que obligarse. Es un rato en el que hay que obligarse a tratar de no pensar en otra cosa, pensar en lo que estás haciendo. Y después la obra ya te empieza a consumir y a absorber. Siento que entro en otros estados. Esto es algo que me pasa desde chico. Soy una persona completamente común, pero te puedo asegurar que cuando pinto es imposible que sienta la sensación de soledad. Es imposible, y de chico me pasó eso. Estoy pintando, estoy con todas las personas que quiero al lado mío, pero en silencio, ellas, lo cual es mucho mejor. Otra cosa que también, no solamente me pasa a mí, sino me pasa a muchos de los que sentimos la pintura, es que el tiempo parece que transcurriera a otra velocidad. Para mí pintar es mínimo pintar 4 horas por día. He pintado 17 horas. El artista necesita ejercer porque es como que está en un estado de explosivo, con lo cual tiene un montón de cosas para decir y utiliza, en mi caso, la pintura para poder decirlo. Si no la dijera, explotaría. Pero por otro lado, también te hace conceptualizar y entender un montón de otras cosas que por ahí no están tan buenas. La idea rectora de mi trabajo es la denuncia de nuestra destrucción y concretamente la destrucción argentina. Nosotros somos un equipo que podría jugar en primera y pelear el descenso todo el tiempo y desde hace muchísimas décadas. En mi caso, a mí me gusta la imagen apocalíptica, me gusta hablar de la belleza de lo feo. La belleza de lo feo es mi musa inspiradora. La belleza de lo feo es la belleza que tiene todo lo trágico. A mí una Villa Miseria me parece hermoso y me parece sumamente feo y triste. Es eso la belleza de lo feo para mí.